Hola y bienvenidos a mi canal, en donde se quedaron en el último video, pues acabábamos de terminar la Great Ocean Road y estábamos atrapados en una tormenta. Pero para resumirles, hay otros 7 videos donde, donde mostramos todo el recorrido que hemos hecho desde salir de Sydney. Muy, muy temprano por la mañana, habrá sido las 4 de la mañana más o menos, o antes, 3 de la mañana tal vez. Manejar hacia Broken Hill, que estuvo espectacular. Haber pasado por el Great Outback es algo que siempre quise hacer. Es una de las manejadas, si no es que la manejada más larga de un solo tirón que he hecho en mi vida. Y estuvo espectacular, la pasamos increíble. Después cruzamos la frontera hacia South Australia. Pudimos juntarnos con amistades y tener momentos muy hermosos en Adelaide, el océano Antártico, las playas, las tomas desde montañas, con vista a toda la ciudad de Adelaide. Adelaide nos dejó impactados de una forma muy positiva, fue hermosísimo. Y bueno, hay varios videos del viaje en sí a Adelaide, que los invito a verlo, los viñedos, todas las cosas hermosas que hicimos por ahí. Después salimos hacia el sur de Adelaide, hacia el sureste de Adelaide, yendo hacia Mount Gambier. También vimos viñedos, vimos lagunas y lagos azules espectaculares hasta cruzar la frontera a Victoria y arrancar la Great Ocean Road en Port Ferry. La Great Ocean Road la hicimos de sentido oeste hacia este, que es un sentido inusual. Generalmente toda la gente la hace de este a oeste para poder terminar con los 12 Apostles, Gibson Steps y todo eso, y arrancar desde Torquay, ver Apollo Bay, etc. Teddy's Lookout, nosotros lo hicimos al revés. Hay un video de eso, que es el último video antes de este. Y manejando, al terminar la Great Ocean Road, nosotros teníamos que manejar de Torquay hacia New South Wales cuando nos agarró esa tormenta. Y fue muy, muy, muy impactante. Fue hasta ese momento una de las peores tormentas que yo he tenido en mi vida manejando, digamos. Nos agarró tuvimos que parar por completo, el viento estaba moviendo el auto, no teníamos absolutamente cero visibilidad. Fue un momento bastante crítico, pero sobrevivimos, todo está bien. Logramos manejar hacia un pueblo muy cerca de la frontera entre Victoria y New South Wales, en donde nos hospedamos y al día siguiente cruzamos la frontera hacia New South Wales y arrancamos nuestro viaje por toda la costa sur de regreso hacia Sydney, hospedándonos en un lugar muy, muy, muy hermoso. Así que los invito a ver el último video de esta serie de videos. Espero que les guste y después de esto nos veremos en la serie de videos de Queensland. Así que hasta luego. Terminando nuestra aventura, pudimos ingresar al estado de New South Wales, en donde decidimos atravesar un parque nacional para poder estar en contacto con la naturaleza después de la horrible tormenta del día de ayer. Nuestra primera parada en el viaje fue un parque de acampar, donde pudimos almorzar y apreciar la naturaleza. Esto antes de dirigirnos hacia nuestra primera parada larga, que sería pasar la noche en el pueblo de Eden. Ojalá les esté gustando este video. So we were walking in Eden, in the middle of the street in the city, and a horse. And then there's the ocean. Y de noche llegamos a Eden, comimos delicioso, salimos a una caminata. Thank you.
Hola y bienvenidos otra vez. Estamos en el último día ya manejando de regreso a Sydney por toda la costa este sureste de New South Wales, así que vienen con nosotros. Llegaron hasta esta parte del video, les agradezco muchísimo que hayan visto este video y todos los videos de la serie del viaje a South Australia, pasando por Broken Hill y regresando por la Great Ocean Road. Espero que les esté gustando el contenido de mi canal, vienen cosas muy buenas y próximamente vendrá la serie de videos de Queensland y probablemente de Europa, así que espero que puedan seguir viendo mis videos. Les mando un abrazo hasta donde sea que estén y nos vemos.